días. Hoy quiero leer unos extractos del primer libro de Robin Norwood, Mujeres que aman demasiado, y también, sobre todo, yo recomiendo el segundo, el que vino después de este, que fue Cartas de Mujeres que aman demasiado. Incluso llegaron cartas de hombres y ahí se empezó a hablar también de codependencia, sin hablar estrictamente de uno de los dos géneros, porque parece ser algo que no depende del género. Aunque en nuestra cultura quizás sea detectado más en mujeres, porque tenemos un estereotipo o una visión nuestra de cultural del papel de la mujer que más encajaba en en la característica de esta patología. Y lo que pasa es que, claro, luego a lo mejor se veían como características buenas y se hacía más difícil ver cuando en vez había un problema, ¿no? Cuando había personas que perdían el control de sus propias vidas y se metían en relaciones muy disfuncionales. Ahora, yo lo que quiero leer son unos párrafos que vayan directamente a detectar, claro, de una forma así muy sencilla y rápida, que no es, digamos, la mejor forma, pero para dar una idea, luego aconsejo a todo el mundo, sin importar su propia historia y su historia personal y aunque tenga, digo, una vida tranquila, ningún problema de pareja, le recomiendo leerlo porque es algo muy interesante, que realmente a muchas personas ha ayudado de muchas maneras, aunque sea entender cómo funcionan los mecanismos de las relaciones humanas. Vamos a ver, yo lo que quiero leer ahora son simplemente unos párrafos que aclaren cómo nace una relación disfuncional, una relación violencia, esta que se llama violencia familiar, y por qué a veces las parejas se escogen de esta forma, o sea, por qué algunos seres humanos escogen parejas disfuncionales y violentas, y de qué manera a veces el papel de la víctima, estoy hablando de parejas que se caracterizan por tener problemas de dependencia y codependencia. No estoy hablando de cualquier pareja, pero lo que aclaran estas frases que voy a leer es el mecanismo, cómo se forma esto y por qué ahí no se puede detectar realmente una víctima y un maltratador, una persona maltratadora, sino que es algo que funciona entre personas que corresponden una a la otra y que son muy similares en el fondo, son muy similares, solamente cambia la manera, pero los dos tienen una, los dos o más, vamos, no, a mí no me gusta hablar estrictamente de pareja, ¿no? Porque, vamos a ver, supongo que en un grupo pueda pasar lo mismo. Entonces, incluso a mí me ha pasado, esto lo digo al comienzo y luego quizás se podrá hacer a lo mejor otro tipo de video sobre esto en particular. A veces nosotros nos empeñamos en estudiar las relaciones sentimentales, pero
Los problemas que se encuentran en las relaciones sentimentales se encuentran también afuera. Yo creo que nosotros funcionamos un poco en todo así, ¿no? Y lo que pasa es que en esta época nos gusta mucho meternos a analizar la situación sentimental. Pero, por ejemplo, hablando de violencia, a mí me ha pasado lo siguiente. Yo siempre he sido una persona de ideales muy pacíficos. E incluso por todo lo que puedo, de actitud muy pacífica. Que sí, hay veces en que me enfado o veces en que no puedo conseguir, por ejemplo, la comida vegana y me toca comer algo vegetariano o incluso omnívoro. Ahora no, pero en los comienzos que empecé, cuando empecé a ser vegana, muchas veces simplemente no encontraba soluciones y sería compromisos. Ahora se me hace más fácil porque simplemente todo es costumbre, ¿no? Ahora encuentro las soluciones automáticamente. Pero cuando empecé, me acuerdo de esto, ¿no? Vamos a ver qué sucede cuando yo voy en contra de este ideal mío de no violencia. La diferencia entre una persona como yo y una persona que de alguna manera se siente bien con el discurso de la violencia, lo justifica, por ejemplo, se hace, qué sé yo, militar de carrera, le encuentra un sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La diferencia es aquella, ¿no? Que yo me siento mal. Sí, por ejemplo, basta que me enfade, qué sé yo, en casa y empiece a gritar algo, aquella vez que me pasa, me siento mal, no es lo que quisiera. Bueno, pero ¿qué pasa? No obstante toda esa, no obstante esa actitud pacífica, yo la tengo desde que nací, y esta ideología, pero por muchos años, y digo muchos años, o sea, hasta más o menos los 27, yo me encontré en entornos que eran agresivos, violentos, disfuncionales. Por ejemplo, en mi familia había una, donde me crié, había un aire de agresividad muy fuerte. Y luego, mi primer amor fue, digamos que en muchos aspectos fue caracterizado por ansiedad y peligro, que no siempre dependía de que estuviéramos peleando o de que, o cosas así. Simplemente, por ejemplo, a mi novio le gustaba mucho conducir de una forma peligrosa, iba demasiado rápido, ahora no habían las restricciones que hay ahora, a veces bebía y luego conducía, nosotros tuvimos muchos accidentes. Esta manera de estar siempre alerta y siempre en situación de peligro, ¿no? Luego sucede que nos mudamos y llegamos a vivir un tiempo, y después de dejarlo a él también, en una ciudad donde había muchos problemas de inseguridad, y sobre todo en un país que estaba en constante revolución. Hubo un momento en que yo me pregunté a mí misma, me acuerdo una noche que simplemente paseaba sola y una tarde noche, pero eso se iba muy temprano, y resulta que simplemente miré el cielo y me pregunté a mí misma, pero ¿por qué yo, que soy una persona tan idealista y no hago más que hablar de paz, me encuentro siempre en entornos así, de guerra? Y resulta que me vino una imagen. Era un cierto momento de mi niñez, que no me acuerdo cuándo fue, en que empecé a sentir como
Sí, la parte de mí que tenía agresividad, porque yo no creo que de todas maneras llegamos en un entorno, nacemos en un entorno por casualidad. Aunque no soy religiosa, hubo un tiempo de mi vida que estudié budismo para intentar entender otras visiones un poco, porque yo siempre me he preguntado de dónde venimos más que dónde vamos, en cuanto a lo que hay en la otra dimensión, ¿no? Porque no entendía dónde había llegado, sinceramente, por esta y otra razón más, otras razones más, ¿no? Y resulta que seguramente yo tenía algo de conflictual en cuando en mí eternamente, en mi esencia, ¿no? No lo tenía porque me lo enseñaron mis padres que peleaban, ¿no? Era algo que tenía que ver conmigo también, ¿no? Y resulta que aunque yo no era la parte agresiva, yo me rodeaba de gente agresiva o situaciones de peligro o situaciones conflictuales o situaciones de guerra, de qué sé, ¿no? De conflicto, de así. Y entonces, nada, me acordé de que en cierto momento en mi niñez, miraba la luna como queriendo disparar a la luna o tirarle una piedra, algo así. No sé, no tengo ni idea de dónde me vino esto y por qué dentro de todo mi recuerdo en que yo casi siempre he sido una niña dulce, una adolescente que escribía poemas, etcétera, o más bien una persona muy silenciosa que empezó muy tarde ahora hablo hasta demasiado, pero a tener un diálogo en sí con otro ser humano empecé muy tarde. Una persona introvertida, ¿por qué tenía de vez en cuando esta sensación así como de querer, externar mi agresividad y la lanzaba contra el cielo? Y esto no lo sé, no me dio una explicación que humanamente se pueda entender, pero lo único que la sensación que tengo es que haberlo reconocido de cierta manera me hizo evolucionar, ¿no? Porque luego en poco tiempo empecé a encontrarme en lugares diferentes a los casos de la vida, la ocurrencia, pues simplemente ahí no encontraba trabajo y me tuve que ir a otro sitio. Y de ahí en adelante he tenido otro tipo de problemas, incluso, qué sé, me ha pasado de pelear con amigos o parejas o personas con que compartía casa, pero no he vuelto a tener un entorno de agresividad, un entorno en concreto, estar dentro de una nube así de pólvora, una nube dentro de un ambiente que parecía algo así como un volcán que antes o después iba a explotar. Entonces, a eructar. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no pienso que sea casualidad. Creo que haber reconocido este punto de agresividad en mí me haya de cierta manera liberado, me he desenganchado. El hecho de no reconocerlo, de ver siempre esta cosa como externa, no me permitía liberarme de esto. Mejor no lo sé explicar, no soy psicóloga ni nada, estoy simplemente diciendo que a veces cuando nosotros nos empeñamos en considerarnos víctimas de las situaciones, etcétera, el problema más grave no es tanto si tengamos la razón o no, el problema más grave es a dónde va ese concepto, a dónde nos lleva. Nos ata a la situación, porque más tú te concentras en decirte a ti misma que la situación está mal, pero tú eres inocente y menos poder tiene. No hay donde, es algo así como decir, bueno, tengo mala suerte y ahí está.
¿no? ¿Qué hace uno contra la mala suerte? Nada, ¿no? Pero en el momento en que... Otra visión que tuve una vez, que me hacía muchas preguntas sobre cómo salir de una situación difícil que tenía, fue que vi un momento en que empecé a hacer algo de meditación, así, a hacer un poquito más... intentar hacer silencio en mi mente. Me vi como adentro de un laberinto y me dije, la única cosa que puede sacarme de este laberinto es admitir que yo he llegado aquí. Si yo he llegado, yo puedo salir. De alguna manera, mi memoria irracional, mi memoria... digo memoria sin memoria, no sé cómo decirlo, la vida misma, el hecho de que yo haya llegado aquí, aunque no me acuerdo exactamente cuáles son las vueltas que di, yo he llegado y yo puedo ir atrás, puedo encontrar la salida. No puedo encontrar la salida si me sigo repitiendo que el destino me ha puesto aquí. No, está claro que en este caso yo no tengo poder de salir de aquí. Y entonces, una visión que me ayudó mucho. O sea, me dio una sensación de paz y de ahí en adelante, pasito a pasito, salí de la situación negativa que no me gustaba. Bien, entonces, esto quiero decir, afuera de todo la excusa que nos ponemos en la cabeza sobre que si la culpa de quién es, que parecen juegos de niños, dejarnos de todo eso y ir a ver qué hay adentro de mí que se asemeja a la situación en donde estoy y que no me gusta. Solo reconocerlo, solo verlo, no reconocerlo en el sentido así, como digo, no hay que pedirle disculpa a nadie aquí, no, yo no creo que estamos aquí en este juego, en esta vida, para perdernos en este juego de sentimientos, que si, de cómo nos juzgan o cómo nos juzgamos, simplemente es un diálogo interior que yo veo muy simple y libre de toda esta sobreestructura, el que puede sernos útil, un diálogo interior un poco sobre la mecánica del funcionamiento de nuestras emociones, en por qué me engancho a tales situaciones y ya, ¿no? Donde estoy en situaciones de agresividad, ¿dónde está la agresividad en mí? No porque aquí no hay ningún juicio, es simplemente porque si ahí la encuentro, ahí la dejo, ¿ok? Entonces, así, afuera de la cuestión de género y todo esto, yo lo que quiero ir aquí a averiguar es, con una frase de este libro, cómo, por una parte, en la situación de las relaciones, quiero decir, de convivencia o de enamoramientos, y luego también en la sexualidad, cómo en la persona que se supone que sea la víctima de la situación o del otro o de la pareja disfuncional, como en esta persona también funcionan los mismos mecanismos que son mecanismos de agresividad y violencia. Solo que la expresa de otra forma, se expresa de otra forma, sobre todo es un mecanismo de control sobre el otro, y que, control que luego no es posible, y por esto al final acaban en tragedia muchas de estas relaciones, sino en depresiones o suicidio, ¿no? Porque lo que pasa es que nos empeñamos en intentar controlar algo que no podemos controlar, es una ilusión, y luego cuando nos cansamos es posible que algunos de nosotros lleguen a conclusiones. Ok, bien, una frase del libro: cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes
que lo ayudarían a él o a nuestra pareja, él o ella, estamos amando demasiado. Aquí para la autora, el amar demasiado es la codependencia, la actitud de control sobre la otra persona que se confunde con amor. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su terapeuta, estamos amando demasiado. Algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja y nuestra relación que apenas podemos funcionar como personas. En este libro examinaremos a fondo los motivos por los que tantas mujeres, yo diría tantas personas, en busca de alguien que las ame, parecen encontrar inevitablemente parejas nocivas y sin amor. Analizaremos también por qué, una vez que sabemos que una relación no satisface nuestras necesidades, nos cuesta tanto ponerle fin. Aquí vemos también, ahora en, en esta parte del libro, cómo la parte de la sexualidad funciona con estos mecanismos, en este tipo de relación disfuncional, funciona con estos mecanismos de control y yo diría de violencia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí habla de la infancia de una chica llamada Tilly. Después de varios años de amenazar hacerlo, la madre de Tilly finalmente había iniciado los procedimientos de divorcio y había contratado a un abogado conocido por su disposición a jugar sucio. El matrimonio de sus padres había sido de los más tormentosos, donde la afición compulsiva de su padre por el trabajo se oponía a los esfuerzos fervientes, a veces violentos y ocasionalmente autodestructivos, de su madre por forzarlo a pasar más tiempo con ella y sus dos hijas. Luego Tilly crece y resulta que en el momento en que empieza a tener una relación donde se involucra el tema de la sexualidad, ella sus deseos y sus pulsiones hacia la sexualidad los dirige hacia hombres que no tienen el mismo interés. O sea, por ejemplo, la primera vez se enamora de un chico deportista que parecía creer que una excesiva actividad sexual con Tilly disminuiría su destreza en el campo de juego. Mientras ella dice en otra página que voy ahora a buscar, tenía una sexualidad muy activa. Dice Tilly, siempre he respondido bien sexualmente, tanto que en la escuela secundaria tenía miedo de ser ninfómana. Lo único que podía pensar era la próxima vez que mi novio y yo podríamos estar juntos para hacer el amor. Ahora, yo pienso que de cierto modo, a casi todo pase de tener un ciclo de la vida, una edad, en la adolescencia o poco después, en que se piensa siempre en el sexo o en las relaciones alrededor de eso. Porque lo que pasa es que a lo mejor hay ciclos hormonales de las personas que no tiene por qué ser considerado un problema, simplemente a veces la sociedad está estructurada de otra manera y no se considera oportuno hablar del tema. Pero en las personas que, como ella, tuvieron una
infancia, o sea, al menos en esta existencia, la primera visión de cómo es cómo son las relaciones humanas, hecha, caracterizada por manipulaciones, control de uno sobre la vida del otro y estos deseos que no llegaban a nada, o sea, como por ejemplo se contaba de su madre que intentaba cambiar a su padre, pero al mismo tiempo la había escogido como una persona distante que ella tenía que lograr que cambiara, o sea, ya había algo disfuncional desde un comienzo, ¿no? Y esto ella simplemente lo repetía. Ahora, yo no con esto, yo no quiero decir que los problemas de la gente empiecen en la niñez, yo no lo creo, porque puede que simplemente la ocasión de nacer no determine que esta es de alguna manera, de toda manera, nuestra oportunidad de vida, yo lo veo así, ¿no? Así que simplemente estábamos en este plan como seres vivos, estábamos en este plan y queremos cambiar de plan. Vamos a ver cómo, y sobre todo tendríamos que reconocer primero que nosotros estamos en este plan. Nosotros estamos en este plan, no tanto que nos ir a ver de determinar culpas de otros o responsabilidades de otros. Nosotros estamos en este plan y queremos cambiar de plan, como en un videojuego uno pasa de nivel 2 a nivel 3, punto, ya, ¿no? Entonces, yo lo veo así de una forma muy simple. Vamos a ver qué sucedía con Tilly. Aquí dice algo el libro sobre la familia disfuncional, que es muy importante, porque a veces nosotros consideramos disfuncional sobre solamente una familia que sé donde hay dependencia del alcohol o drogas o quizá violencia física, pero aquí explica muy bien que hay cosas más sutiles que son iguales disfuncionales, ¿no? Una familia disfuncional es aquella en que los miembros juegan roles rígidos y en la cual la comunicación está severamente restringida a las declaraciones que se adecuan a esos roles. Los miembros no tienen libertad para expresar todo un espectro de experiencias, deseos, necesidades y sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se adapte a él, al de los demás miembros de la familia. En todas las familias hay roles, pero a medida de que cambian las circunstancias, los miembros también deben cambiar y adaptarse para que la familia siga siendo saludable. De esa manera, la clase de atención materna que necesita una criatura de un año será sumamente inadecuada para un adolescente de 13 años y el rol materno debe alterarse para acomodarse a la realidad. En las familias disfuncionales, los aspectos principales de la realidad se niegan y los roles permanecen rígidos. Este es un punto muy importante. Otra cosa que mencionaba la Norwood es que en las familias disfuncionales suelen haber secretos. Esto me pasó a mí. Mi abuela mantenía secretos importantes y luego lo hicieron otros miembros de mi familia por ahí. Por ejemplo, aquí dice, es importante entender que todas las familias disfuncionales tienen en común es la incapacidad de discutir problemas de raíz. Quizás haya otros problemas que sí se discuten, a menudo hasta el punto de saturación, pero con frecuencia estos encubren los secretos subyacentes que hacen que la familia sea disfuncional. Es el grado de secreto, la incapacidad de hablar sobre los problemas, más que la severidad de los mismos, lo que define el grado de disfuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del daño provocado a sus miembros. En este caso, por ejemplo, yo creo que influye mucho nuestra idea de que los niños
tengan que, es una idea muy, muy común en nuestra cultura, que la de que los niños tengan que vivir en un mundo aparte donde hay ilusiones y no sé qué, y se le ocultan muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo una vez en que he participado en un grupo de diálogo, un grupo de autoayuda que había sobre la, justamente el tema de codependencia, un grupo CODA, en que se ha agregado una vez una persona que vino una sola vez, una señora joven de una familia rica, era una persona se veía muy preocupada por su aspecto y llevaba ropa muy cara y, digamos, tenía una imagen muy cuidada, pero contaba de que en su casa, entre ella y su esposo, había discusiones terribles debido a que él estaba enganchado a la cocaína y bueno, estas discusiones terribles con este hombre que salía completamente de juicio porque esto, esta droga lo cambiaba. Ella pensaba que no hubiesen llegado al oído de sus hijos, o sea, ella estaba convencida y lo decía un poco como si fuese un mérito suyo de ella, de que los niños no se habían dado cuenta. En aquel momento hubo así como un minuto de silencio, nos quedamos todos helados. Entre todos los otros participantes, las otras participantes, en concreto ese era un grupo de mujeres, y luego alguien se atrevió a hablar y dijo que se había acordado de su infancia y de cuánto sea absurdo pensar que los niños no entiendan, cosa tan evidente cuando los niños entienden mucho. Y lo único que se crea es un abismo de incomunicabilidad con los hijos, porque los adultos nos empeñamos en creer que tengan que estar afuera de nuestro problema y que somos tan capaces de tenerlo afuera, pero realmente los niños entienden y se sienten simplemente excluidos del diálogo, ¿no? Así que luego nada, después de esto me acuerdo solo silencio, o sea que esta señora entendió que había dicho algo que las demás que estábamos ahí no lo veíamos tan bien, no lo veíamos como un logro de ella, lo veíamos más bien como algo peligroso para sus hijos, y luego después de un rato continuó la reunión, porque de todas maneras en estas reuniones no hay ningún tipo de juicio, simplemente cada quien dice lo que siente, ¿no? Y no se pone en discusión lo que dice la gente, pero recuerdo que esta reacción fue unánime de todo, todas las que estábamos ahí nos chocó que esta persona dijese mis niños no se han dado cuenta, así que absurdo, ¿no? Entonces nos sentimos mal porque acordábamos quizás todas que habían secretos en nuestra casa. Y aunque un niño a lo mejor no llegue a entender qué tipo de secreto hay, sí entiende que hay algo escondido, que lo que está viendo no es la realidad, ¿no? Que algo le están ocultando. Bien, aquí el libro explica. Lo que haya faltado o haya sido doloroso
pasado es lo que usted está tratando de corregir en el presente. Ahora comienza a ser evidente que sucede algo muy nocivo y frustrante. Sería bueno que trasladáramos toda nuestra compasión, nuestro apoyo y comprensión a relaciones con hombres sanos, hombres con quienes hubiera alguna esperanza de satisfacer nuestras propias necesidades. Pero no nos atraen los hombres sanos que podrían darnos lo que necesitamos. Nos parecen aburridos. Nos atraen los hombres que reproducen la lucha que soportamos con nuestros padres. Aquí dice los hombres, pero yo luego he participado a reuniones mixtas y he visto que hay hombres codependientes que a lo que les pasa lo mismo. Entonces nos atraen parejas que reproducen la lucha que soportamos con nuestros padres. Cuando tratábamos de ser lo suficientemente buenos, cariñosos, buenas, cariñosas, dignas, útiles e inteligentes para ganar el amor, la atención y la aprobación de aquellos que no podían darnos lo que necesitábamos debido a sus propios problemas y preocupaciones. Ahora, funcionamos como si el amor, la atención y la aprobación no tuvieran importancia a menos que podamos obtenerlo de una persona que también es incapaz de dárnoslos debido a sus propios problemas y preocupaciones. Ok, donde quiero enfocar, y era el propósito de este video, es esto. Cuando nosotros o nosotras o quien lo hace, yo ahora me siento bastante bien, he pasado este periodo con mi primer enamoramiento, ¿no? Ahora, cuando funcionamos de esta forma, como si el amor tuviéramos que por fuerza obtenerlo de una persona que no es capaz de dar amor o no está interesado en nosotros, pueden ser personas disfuncionales porque tienen problemas de adicción a droga o alcohol o pueden también ser simplemente personas que no nos quieren, amor es imposible, personas que están que ya tienen una situación sentimental y no nos no la van a dejar no van a dejar a la situación que tiene para empezar una relación con nosotros. O sea, pueden ser personas que simplemente son frías, indiferentes. Bien, ok, una cualquiera de estas situaciones. Y cuando nosotros nos empeñamos de esa forma, esto no tiene ninguna diferencia en... No hay diferencia entre esta actitud y la actitud violenta. Esta es una actitud violenta. Es una insistencia en un empeñarnos en intentar de todas maneras obtener algo que no están diciendo, algo que no están negando. Aunque esta persona no nos quiere y nosotros queremos que nos quiera. O no puede querernos porque está mal y nosotros queremos salvarlo porque realmente luego no... Esto no llega a suceder, no llega a suceder porque realmente estamos enganchados a aquel momento que se repite continuamente, que es el intentar obtener por fuerza el amor que nos niegan. No llega a nada esta actitud, es obsesiva, o sea, sigue siendo la misma, ¿no? Hasta que uno no se desengancha de este sistema emocional y mental, y ahí entonces ya simplemente lo más lógico es que se acabe la relación, sí, o lo que parecía ser una relación, en realidad no hay ni siquiera comunicación en este tipo de... encuentros, o no encuentros. Ok, aquí hay dos ejemplos. Uno es el de Tilly, que está centrado más en el tema de la sexualidad, y el otro es de otra chica que mencionaremos luego en otra página del libro. Vamos a ver.
Aquí habla Tilly, sonriendo con tristeza. Usted no tiene idea de los extremos a los que he llegado para ganar la atención de los hombres. Anduve por ahí quitándome la ropa y soplando en sus oídos y probando todos los trucos de seducción que conozco. Aún estoy tratando de obtener la atención que no se interesa mucho por mí. Creo que lo que más me complace al hacer el amor con David es que he podido excitarlo lo suficiente para distraerlo de lo que prefería estar haciendo. Odio admitir esto, pero eso siempre me ha excitado mucho. El solo hecho de lograr que David o Jim o cualquiera me presten atención. Creo que el sexo me ha dado mucho alivio porque me he sentido tan mal en cada relación. Parece disolver por un momento todas las barreras y unirnos. Y he deseado tanto esa sensación de estar juntos, pero no estoy dispuesta a seguir regalándome a David. Me parece demasiado degradante. Aún así, David no fue el último de los hombres imposibles para Tilly, dice la autora. Su siguiente novio fue un joven corredor de bolsa que además se dedicaba a las competencias de triatlón. Ella competía con la misma dedicación que él, pero por su atención, tratando de apartarlo de sus rigurosos horarios de entrenamiento con la constante premisa de su cuerpo dispuesto. Gran parte del tiempo, cuando hacían el amor, él estaba demasiado cansado o demasiado poco interesado para conseguir o mantener una erección. Un día en mi consultorio, Tilly estaba describiendo a su más reciente intento fracasado de hacer el amor y de pronto echó a reír. Cuando lo pienso es demasiado. Nadie se ha esforzado más que yo por hacer el amor con alguien que prefería no hacerlo. Tengo que dejar de hacer esto. Voy a dejar de buscar. Siempre parecen atraerme los hombres que no tienen nada que ofrecerme y ni siquiera quieren lo que yo tengo para ofrecerles. Ok, yo veo en esto comportamiento claramente, porque yo a veces digo en mi blog esto, ¿no? Como yo lo interpreto. Para mí la violencia no tiene ni género, ni etnia, ni nada reconducible a ese tipo de estereotipos que tenemos, ¿no? Es simplemente que cada quien utiliza las oportunidades que tiene, las armas que tiene. O sea, cada uno de nosotros, en la posición en que esté, tiene, por una parte, alguien alrededor que es más indefenso, como por ejemplo, digo yo, como tratamos los animales, por ejemplo, ¿no? Se puede ver esto, o los niños, o los animales, o si somos enfermeras, los pacientes, o sea, cómo nos comportamos con personas que en aquel momento son más débiles que nosotras. Y otra cosa es, a veces la manipulación y todo eso son armas que pueden hacer que nuestra agresividad o nuestra intención de controlar a otra persona puedan con alguien que tiene más una posición o de más fuerza física o superior en cuanto a poder, ¿no? A veces sucede esto, que simplemente encontramos otro tipo de arma, pero la intención es la misma. La intención de esta chica era, en fin, lograr que alguien tuviese una relación íntima con ella, y tenía que ser alguien que no la quería. O sea, al final ella tenía que forzar esta situación. Esta era su actitud enferma debido a que se encontraba en un problema de codependencia, en un problema de disfunción emocional del cual quería curarse y por esto encontró la autora. Luego quiero decir una cosita, la autora Robin Norwood, cuando empezó a escribir este libro, empezó a recomendar la
reuniones de autoayuda sin terapeutas. ¿Por qué? Porque ella había sido terapeuta y había sido psicóloga y se había dado cuenta de que en estas profesiones es justamente donde entra mucha gente que muchos individuos, muchas personas que tienen problemas de codependencia y quieren controlar a la gente. O sea que, en fin, ella lo que recomendaba eran las reuniones de autoayuda. Y esto a mí también me gustaba mucho porque es algo más natural. De cierta manera me da mucha esperanza también, ¿no? Porque esto puede ser incluso una ocasión que se dé de forma natural en una reunión de amigos, donde la gente no te juzga ni te critica, tú hablas de ti, te ves reflejado en los otros y empiezas a cambiar. Empiezas a cambiar porque empiezas a reconocer una actitud tuya, ¿no? Y es esto que es importante. A veces nos empeñamos tanto en hacer teoría sobre la paz y la buena relación y el amor y esto y los otros. Pero si pasáramos 5 minutos reconociendo dónde dentro de nosotros hay guerra, agresividad, solo con verlo, haríamos paso adelante de gigantes. Porque de cierta manera te libera de estas actitudes que no veías, que no veías en ti. Nosotros estamos todos aquí en este mundo y en cierta medida el tipo de energía con que nos levantamos en la mañana y vamos adelante todo el día influye. Así que la primera cosa que hay que considerar es cómo somos nosotros, y de ahí en adelante se aporta algo, pero de forma natural, ¿no? No es algo tan razonado, es más algo así que yo creo que todas estas personas bellísimas que llegaron a, bellísimas en el momento, digo yo, en que llegaron a querer un cambio y llegaron a buscar una solución y que se mencionan en este libro, todas estas personas representan para mí, han representado para mí cuando lo leía la esperanza. O sea, ahí es cuando alguien de forma natural reconoce que el dolor no puede ser la constante en su vida y empieza a buscar cambios y lo busca en sí. Y esta es la primera real ocasión de tener poder que uno tiene, ¿no? Mientras antes lo único que se quería era cambiar todo el mundo externo, pero no, con eso no se hacía ningún paso adelante, no se tenía poder. Mientras que cuando uno empieza a apoderarse de sí mismo, de ahí también tiene sentido el dejar ir. Pero yo creo que sobre todo el poder sobre uno mismo es esto, de tener un diálogo íntimo consigo mismo, vernos, decirnos la verdad. No es tanto el hecho de hacer maniobras complicadas. Okay. Ahora voy a leer la última página que había guardado, porque quería extraer algo y quería hacer un video más corto, pero bueno, quien quiere escuchará, quien no quiere, porque esto de hacer video corto no lo logro siempre, casi nunca. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son las sensaciones a lo que uno se engancha, y a nivel físico aquí explica el por qué, ¿no? En las relaciones disfuncionales. Si usted alguna vez tuvo un accidente automovilístico en el cual no sufrió heridas graves, quizás haya experimentado una sensación de euforia un día o dos después del accidente. Esto se debe a que su cuerpo sufrió una conmoción extrema y de pronto tuvo cantidades inusualmente altas de adrenalina.
Esa adrenalina explica la euforia. Si usted es alguien que lucha con la depresión, inconscientemente buscará situaciones que la mantengan excitada. En forma muy similar al accidente automovilístico o al matrimonio con un alcohólico, a fin de mantenerse demasiado eufórica para deprimirse. Yo creo que este mecanismo sucede también en cuanto a los conflictos, entre grupos humanos, la guerra en concreto. Yo creo que es esto, una especie de euforia agresiva que de cierta manera físicamente le da a una persona la ocasión de engancharse a este brote de adrenalina que hace que luego sea difícil salir de aquello. La depresión, el alcoholismo y los desórdenes en la comida están estrechamente relacionados y parecen tener una conexión genética. Ahora, aquí dice ella, por ejemplo, la mayoría de las anoréxicas con quienes he trabajado y muchas más de mis pacientes de la época en que ella era terapeuta con problemas de depresión tenían por lo menos un progenitor alcohólico. Si usted proviene de una familia alcohólica, tiene doble probabilidad de tener problemas de depresión debido a su pasado y a su herencia genética. Es irónico, pero la excitación de una relación con alguien que padezca esa enfermedad puede ejercer una fuerte atracción en usted. Ok, yo pienso que, pero es un poco un terreno complicado empezar a hablar de genética. ¿Por qué? En tanto porque en nuestra sociedad muy común el abuso de alcohol, o sea, ¿y qué sucede? Familias con o una persona deprimida, o una persona alcohólica, o una persona que utiliza drogas, o una persona dependiente del trabajo, y yo diría que hay una infinidad, o sea, ¿dónde se va a encontrar una persona que no tiene en su árbol genealógico ningún miembro de la familia con alguno de estos problemas? O sea, estamos todos. Entonces, creo yo, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que conviene, pienso yo, es una opinión mía nada más, conviene concentrarse en la solución en este caso, porque si uno va a ver teóricamente tendríamos que estar todo mal. Yo me estuve preguntando una vez, mientras yo no hablaba me parecía que mi familia fuera disfuncional cuando yo era pequeña y los demás niños lo veía, digamos, normales. Pero cuando después, creciendo, empecé a hablar de los problemas que había tenido en mi familia y a participar, por ejemplo, a estos grupos de autoayuda u otros, me di cuenta que había muchísimas más. Entonces, ¿qué va? O sea, dejámonos de pensar en la familia perfecta y vamos adelante disfrutando de nuestra vida e intentando mejorar. Porque, vamos a ver, quizá la mayoría de las familias son disfuncionales. Quizá, no sé, o sea, no. Seguro no son pocas. Bien, aquí dice el título en negrita. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Estos hombres agradables le parecen aburridos. Esto quiero puntualizar otra vez. No le pasa solo a las mujeres. Yo he visto, digamos, a de lo que dice así, ¿no? Al revés en cuanto a género, luego quizá en la pareja gay se verá también igual, ¿no? O sea, hay muchas personas, incluso mujeres, que son personas capaces de hacer daño al prójimo y tienen un montón de pretendientes, o sea, tienen éxito, hay muchos hombres que las quieren, parece que la gente quiera sufrir, ¿no?
pero en realidad sí, son situaciones un poco así. Empieza uno diciendo, yo voy a ser el que la puede cambiar, igual como se dice aquí, la mujer dice, yo voy a ser la que cura el alcohólico y lo hace cambiar, pero en realidad no, es un enganchar el sufrimiento, ¿no? Y luego no se llega a nada. Incluso no hay por qué ser tan engreído de pensar que otra persona tenga que cambiar porque lo decimos nosotros, ¿no? Que cada quien haga su vida y cuando será su momento, si querrá, cambiará. En sí, no tenemos por qué pensar que el hecho de que una persona se pueda estigmatizar socialmente como negativa por algo que hace, significa que nosotros seamos positivos con el empeñarnos de forma que es una forma agresiva y violenta, si vamos a ver, aunque utiliza la manipulación en vez de la violencia física, empeñarnos por toda la vida en obligar a esta persona a cambiar, ¿no? Porque esta persona no está pidiendo de cambiar. De esto, como decía en otro video, también hay mucho en toda esta moda terrible, digo yo, de querer salvar a otro país, de querer meternos en la política o en la vida íntima de otras culturas y queriendo abrir actividades, hospitales, ONG, consultorio, etcétera, que cambien estas culturas para asemejarse a nosotros cuando nosotros no somos ni siquiera capaces de resolver nuestro propio problema y tenemos problemas que resolver. Se ve, en mi opinión, muy bien que es una actitud enferma, es una actitud un poco absurda. Entonces ahí también hay algo vertical, algo violento, ¿no? No se entiende por qué, simplemente porque tenemos una situación económica y política que nos permite eso, tengamos que ir a meternos en la vida de los demás sin siquiera conocerlo, simplemente porque le vemos defectos que tienen absolutamente que cambiar, cuando luego los defectos de nuestra sociedad no lo consideramos de la misma forma como que sea imprescindible que cambien. A veces ni siquiera pensamos que sea posible que cambien. Simplemente tenemos que ir a decir a los demás que cambien ya y que es imprescindible que ellos cambien. Esto es, bueno, es absurdo y es una actitud así que tiene mucho que ver con la codependencia, en mi opinión. El hombre inestable, aquí habla de la mujer codependiente, nos resulta excitante. El hombre que no es fiable nos parece un desafío. El hombre imprevisible nos parece romántico. El hombre inmaduro, encantador. El hombre malhumorado, misterioso. El hombre furioso necesita nuestra comprensión. El hombre desdichado necesita nuestro consuelo. El hombre inadecuado necesita nuestro aliento. El hombre frío necesita nuestra calidez. Esta es como lo interpretamos. En realidad estos hombres no están pidiendo nada. Es ahí que se tendría que empezar a ver cómo en realidad luego cuando hemos fastidiado tanto a esta persona porque cambie y a lo mejor esta persona se enfada y resulta ser una persona violenta, pero todo detrás está todo un sistema también violento. He buscado una persona que no me ha llamado, que no me ha pedido nada, le he dicho que me necesita, lo he convencido que me necesita, he hecho de todo para que esta persona, incluso si se llega a un extremo en la codependencia en que sin querer o queriendo se hace que esta persona siga enferma. Esto yo lo he visto, esto fue lo que a mí me permitió dejar mi primera relación disfuncional. Me he dado cuenta que yo estaba contribuyendo a que esta persona siguiese con sus problemas porque así
Y solo así podíamos estar unidos, porque si no, no me necesitaba. Y esto me espantó. Y dije, no, aquí hay algo, que, hay algo enfermo en nuestra relación y en mi parte, en mi parte. Y de ahí en adelante salí de esta relación y empecé a cambiar. Era muy joven y me sirvió mucho. Yo lo considero una fortuna. Yo lo considero una fortuna. Por esto no digo que hay que vivir con miedo, ¿no? No miedo de enamorarse muy pronto, miedo de... No, o sea, la cuestión es simplemente vivir y mejorarnos. Esto son opiniones mías, no importa. Yo lo que aconsejo es este texto. Se encuentra gratis en internet, el PDF, y muy interesante. Y el que viene después, cartas de mujeres que la mandan. No sé si esto se encuentra gratis, pero costaba muy poco y seguramente hay en bibliotecas. Ok, pero dice, no podemos arreglar a un hombre que está bien tal como es. Y si es amable y nos quiere, tampoco podemos sufrir. Entonces no podemos seguir enganchados al sufrimiento. Lamentablemente, si no podemos amar demasiado a un hombre, o sea, amar de una forma dependiente, por lo general no podemos amarlo o no podemos engancharnos a una situación, a una relación obsesiva y dependiente que confundimos con el amor, ¿no? Tampoco yo soy por el perderme en dar una definición del amor, porque esas son palabras, en fin. Yo llegué a un punto y ahora tengo 47 años, que me río porque lo cumplí ayer, pero bueno. Llegué a un punto en que es la vida lo que valoro, no... la vida justa, la vida de definiciones así, de estereotipos, no, en la vida en sí, lo que cuenta. Hemos pasado por esta dimensión, hemos hecho un percurso, hemos hecho nuestro camino de reformas interiores, de aprendizaje, y es esto lo que ahora valoro. Bien, aquí dice que en los capítulos siguientes del libro van a haber más historia que contar, de mujeres que cuentan cómo han vivido su historia codependiente. Bien, aquí explica dónde. Como nosotros repetimos, los problemas que hemos tenido en nuestra infancia debido a que había un secreto, algo de que no se hablaba. En la infancia aprendemos a no creer en nuestras propias percepciones o sentimientos. Para mí esto es muy importante. Yo veo que esta es la moda todavía hoy en día, por lo menos en Europa. Y lo siento mucho. Tenemos una doble vida. No, yo personalmente no sería capaz, pero veo que es lo que más veo a mi alrededor. Se le da una, se considera que el niño tenga que tener un hogar un hogar en nuestra sociedad se considera que deba ser porque se sienta aceptado, pero en realidad luego las cosas no están así. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy de la idea que creemos en determinados valores y y formamos familia con esos valores, o al menos sería justo que tengamos la dignidad de mostrarnos a nuestros hijos cómo somos y decirle cuáles son nuestros valores. Porque lo que pasa es que cuando un niño empieza a intuir, porque no es tonto, de que en la casa las cosas no son como se muestra,
empieza a dudar de sí mismo. ¿Estoy viendo la realidad? ¿Me están negando la realidad? ¿O soy yo que estoy loco? ¿Estoy bien? Y ahí es donde se forma este problema, ¿no? Aquí dice, aprendemos a no creer en nuestras propias percepciones o sentimientos. Como nuestra familia niega la realidad, nosotros también comenzamos a negarla. Y eso deteriora severamente el desarrollo de nuestras herramientas básicas para vivir la vida y para relacionarnos con la gente y las situaciones. Es ese deterioro básico lo que opera en las personas que aman demasiado, que, repito, amar demasiado se refiere a relaciones obsesiva y dependiente. Nos volvemos incapaces de discernir cuando alguien o algo no es bueno para nosotros. Las situaciones y la gente que otros evitarían naturalmente por peligrosas, incómodas o perjudiciales no nos repelen, porque no tenemos manera de evaluarlas en forma realista o autoprotectora. No confiamos en nuestros sentimientos, ni los usamos para guiarnos. En cambio, nos vemos arrastradas hacia los mismos peligros, intrigas, drama y desafíos que otras personas con antecedente más sano y equilibrado naturalmente evitarían. Y por medio de esa atracción nos dañamos más, porque gran parte de aquello hacia lo cual nos vemos atraída es una réplica de lo que vivimos mientras crecíamos. Volvemos a lastimarnos unas y otra vez. Efectivamente, tiene que ver también el autolesionismo y violencia. Pero, repito, yo donde quería centrarme en este video era esto. Cuando hay una situación, un entorno de violencia, todos los participantes tienen algo en su interior que es así, que es una semilla de violencia. No es posible que se esté ahí por casualidad. Y yendo a ver y simplemente viendo, reconociendo, visualizando, viendo dónde está nuestra parte de actitud así, violenta, disfuncional, se supera, se empieza a superar. Negándola no se supera, se queda uno atado a aquella dimensión, a aquel entorno. Estas son conclusiones a las que llegué yo, pero por esto mismo quería volver a recordarla para mí misma y ofrecer este video para que más gente se pueda acercar, si quiere, a este tipo de evolución. Exactamente aquí viene esta frase que lo dice. Nadie se convierte en una persona así por casualidad. O sea, en una persona que se involucra constantemente en relaciones violentas o disfuncionales, obsesivas, etc. Que suelen acabar con tragedias si no se curan. Ok, porque luego uno va a ver los últimos 10 minutos de una situación y no se puede explicar lo que pasó, pero si se vieran los años en que se ha desarrollado esta relación y cómo se llegó a la tragedia, sí se entendería, ¿no? Lógicamente no estoy hablando de todas. Estoy hablando de una parte. Un error que se está haciendo hoy en día, muy grande en mi opinión, es que con esta absurda moda de ver todo a través el estereotipo de género, simplemente se están haciendo estadística loca en que se cuenta se cuentan los acontecimientos que suceden y el género de la persona involucrada, y de esta forma
Simplemente se cae en la equivocación de considerar dentro del número de lo que puede ser etiquetado como violencia de género cualquier cosa, cuando, por ejemplo, en mi opinión, todo lo que tiene que ver con la dependencia de alcohol y droga, la codependencia, estas cosas no tendrían que estar en aquella estadística, ¿no? Porque no. Otra también, que a mí misma, y a mí y a otra gente, veo que nos ha pasado. Hay estereotipos de género y estereotipos racistas que funcionan de la misma manera. A veces te deja con una persona de otro país. Y todo el mundo empieza a decirte que, claro, te ha ido mal porque aquellos de por allá son unos, son mala gente, etcétera, o aquellas, depende si eres hombre o mujer. Y resulta que a lo mejor no tiene nada que ver, en algunos casos pudiera, pero en tu caso a lo mejor no, la relación no tenía la razón, porque se acabó la relación, no tenía nada que ver con aquello, ¿no? Con la nacionalidad. Así sucede también con el género. Muchas veces tú dejas a una persona, empieza la gente a decirte, claro, tú también ahora sabes que todos los hombres son malos, o todas las mujeres son aprovechadora o no sé qué se pueda decir, y resulta que tú no tenías para nada esta sensación, simplemente fue o que se acabó el amor o que no ibais de acuerdo sobre otros temas, ¿no? Y bien, estos estereotipos confunden y hacen perder tiempo. Esto es lo que a mí me preocupa, porque en sí, bueno, bien, la gente puede equivocarse cuanto quiere, pero en realidad, cuando hay situaciones disfuncionales que se pudieran curar, una persona pudiera evolucionar y sentirse libre, etc., y ves que lamentablemente la moda de ahora es quedarnos empeñados en fomentar estereotipos que nos alejan de las soluciones, porque no llegan a nada concreto, son simplemente así maneras de sentirnos superiores a alguien porque nos consideramos mejores y pensamos que hay que hablar mal de otra gente y no llegamos a nada, en el sentido, es una distracción, no llegamos a ver en nuestras relaciones sentimentales o de amistad, etcétera, qué cosas pudieran mejorar, porque no llegamos a ver qué cosas pudieran mejorar en nosotros, ¿ok? ¿Y dónde en nuestro mundo interior, en nuestra vida, se encuentra la parte de negatividad, agresividad o lo que sea, similar, igual a lo que no nos gusta de la relación o de la otra persona? De esta forma, viéndolo, pudiéramos dejarlo ir y evolucionar en formar relaciones mejor, encontrar tipo de personas diferentes. Bien, ok, gracias por escuchar. En la tarde voy a preparar un tema para el video de mañana. Quien quiera comentar, este bienvenido. Y de todas formas, no me gusta mucho aconsejar cosas, pero sí pienso que quiero cerrar el video en este caso aconsejando la lectura de este libro y el sucesivo, como he dicho antes, porque son muy útiles. Siento un poco de nostalgia por la época anterior, o sea, lo que he vivido yo hace unos 20 años, cuando se hablaba mucho más de este tipo de enfoque,
y todavía no había empezado la moda de, del estereotipo de la violencia de género, que creo que no esté distrayendo de las posibles soluciones. Ok, chao.